Fiesta de Santiago Apóstol, del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó, ¿qué desean? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o de mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha dicho el tercer anuncio de su pasión, le anuncia que el Mesías tenía que sufrir afrentas por parte de los judíos y de los gentiles. Jesús quiere hacer ver a los suyos que es consciente de todo y que acepta libremente todas las consecuencias del mensaje que está comunicando. Jesús comunica delante de ellos, los discípulos le siguen asustados, nos dice Marcos. Lucas dirá que ellos no comprendieron nada de esto. Era un lenguaje misterioso para ellos y no comprendían lo que les decía. No comprendían cómo el Mesías, que había de ser glorioso y triunfador, habría de ser condenado por el Sanedrín y morir. Pero no será la muerte, sino la vida la que triunfará. Inmediatamente después del tercer anuncio de la pasión, en un contraste sin duda intencionado, Mateo y Marcos nos cuentan la petición de los hijos de Zebedeo. Mateo menciona a la madre para justificar a los hijos. Santiago y Juan eran dos discípulos que se habían planteado el estar cerca de él en el reino de Dios como una operación de prestigio y de búsqueda de ventajas sobre los demás. Ellos siempre interpretaban el reino que anunciaba Jesús como instauración de un estado teocrático poderoso que dominaría a los demás pueblos. Jesús le responde primero señalándoles el precio que deben pagar por el seguimiento, un seguimiento que pasa por beber el cáliz, es decir, el camino de lucha y de martirio, su bautismo. Los dos hermanos dicen que están dispuestos a todo con tal de conseguir el poder. Jesús no llegará a la gloria más que a través de la muerte. Esto le sucederá a todos los que quieran ser discípulos suyos. Jesús inicia el rescate de la humanidad, enseñándonos a servir como auténticos seres humanos, abriéndonos el camino de la verdadera vida, dando la suya. Desvirtuamos el Evangelio siempre que lo anunciamos con poder. Lo recuperamos cuando vivimos con sencillez las bienaventuranzas, cuando somos servidores de todos. Hoy celebramos la fiesta del apóstol Santiago. Debemos agradecer a Dios el ejemplo y el testimonio de aquellos primeros seguidores de Jesús y agradecer también, sobre todo, la fe que de ellos hemos recibido y vivir la alegría y la responsabilidad de ser también nosotros vasijas de barro como ellos, portadores del tesoro de la vida nueva de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.